luego de permanecer poco más de un mes en la plancha de la Plaza Melchor Ocampo, en el centro histórico de Morelia. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo retiró el plantón que instaló en ese sitio desde la madrugada del pasado 1 de octubre. En conferencia de prensa, el vocero del Frente, Jesús Camargo Ornelas, dio a conocer el fin de su denominada jornada permanente de lucha y el retiro de comerciantes provenientes en su mayoría de comunidades indígenas del estado. El día de hoy concluye nuestro plantón en la Plaza Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia, Michoacán. A continuación daremos lectura al boletín de prensa destinado para el día de hoy, 4 de noviembre de 2024. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, informa al pueblo de Michoacán y más allá de nuestras fronteras que el día de hoy se levanta el plantón que desde el 1 de octubre del presente sostuvimos en la memorable Plaza Pública Melchor Ocampo en el ejercicio de nuestro derecho humano y constitucional a la protesta, por demandas que tienen su origen en las condiciones de opresión, desigualdad e iniquidad social que aún persisten en nuestros pueblos y comunidades. Sin embargo, advirtió que el Frente continuará con sus exigencias para que el Poder Judicial de la Federación revise un proceso penal del profesor Leobardo Reyes Mesa, integrante de esta organización, y a quien se le fincan responsabilidades penales por el presunto delito de robo. En el ejercicio de nuestro derecho de petición, desde hace más de 3 años, hemos demandado audiencia con el gobernador licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, la cual ha sido negada de manera reiterativa. No obstante, tras haber sido atendidos por funcionarios gubernamentales del municipio de Morelia, gobierno del estado y diputados de la 76 legislatura del Congreso del Estado, hemos establecido rutas de trabajo con cada una de estas instancias para llevar a efecto diversas mesas de diálogo a fin de resolver las demandas que motivan nuestra protesta. Entre nuestras demandas están el cese a la persecución política y judicial contra nuestro compañero el profesor Leobardo Reyes Mesa, apoyos y subsidios para compañeros campesinos, artesanos y comuneros, acceso pleno a la salud, mejoramiento de vivienda, atención a necesidades educativas, entre otras. Las y los integrantes del Frente comenzaron a desmontar los puestos semifijos y que desde hace poco más de un mes mantenían en el primer cuadro de la capital michoacana, pese a no contar con el permiso de las autoridades municipales, y lo que desencadenó una serie de encontronazos y una tensa relación que se extendió durante las últimas semanas. Informó para Noti 13, Oscar Mendoza.